¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. La hora que nos están oyendo, un nuevo video, una semana más, en el que estaremos hablando y compartiendo incómodas verdades caninas, que, como ya lo habíamos mencionado en el canal la sesión pasada, pues tiene que ver con toda la verdad en torno a diferentes razas de perros. Y pues el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes información referente a una de las razas que más polémica ha generado, que ha sido amado por unos, odiado por otros, que ha aparecido en noticias, que ha aparecido en nota roja incluso, y que hace noticia día con día, casi diario, ha hecho noticia y pues ha generado incluso morbo. Estamos hablando de una de las razas más controversiales. Estamos hablando por el nombre, que por cierto, ahorita vamos a hablar de eso, el nombre comúnmente conocido es como Pitbull, que en realidad el nombre correcto es APBT. Sin embargo, vamos a tener este video o esta grabación dividida en tres partes. El día de hoy estaremos hablando primeramente sobre la base, para entender un poco la verdad incómoda de esta raza, sobre la base que sería sus orígenes, brevemente, público espectador, brevemente. Obviamente queremos dejar en claro que si ustedes quisieran aprender más sobre esta raza, tienen que consultar bibliografía. Y con bibliografía me estoy refiriendo a libros serios, no Wikipedia, no cualquier tipo de canal en YouTube. Aquí vamos a abordar información basada sobre la bibliografía escrita como tal, que pues hay bibliografía, mucha de esta, y pues es veraz y es incómoda al mismo tiempo. Y vamos a hablar sobre esto primero, como base, la parte de la historia, la base de la evolución de la PBT, la base de su etimología del nombre y las asociaciones que reconocen al Pitbull, al verdadero Pitbull como raza. Y finalmente terminaremos abordando mitos y verdades sobre esta raza. Y pues bueno, como ya se les habíamos hecho mención, voy a darle paso a la participación de Santiago Fuentes. Él es un conocedor de la raza y además cuenta con verdaderos APBT legítimos. Santiago, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy complacido de tener esta charla contigo de este tema que a mí en lo particular me fascina. Como bien mencionas, yo tengo American Pitbull Terriers legítimos o de línea, como se le conoce, perros con pedigrí, y pues tengo algo de experiencia. No soy un experto, quiero aclarar eso, no soy un experto, como pues hay muchísimas personas que tienen toda su vida dedicándose al auténtico American Pitbull Terrier. Entonces, pues de mi parte estoy complacido y vamos a abordar este tema tan polémico, tan controvertido y lleno también de muchos mitos. Sí, aquí, antes de hablar sobre esto, yo quiero hacer hincapié aquí a que nosotros no promovemos ni fomentamos ningún tipo de actividad ilícita ni nada por el estilo. Todo lo que nosotros mencionamos es con fines históricos y verídicos, sobre todo verídicos, porque pues por algo el canal se llama Incómodas Verdades Caninas. Entonces vamos a decir la verdad incómoda sobre el American Pitbull Terrier, o abreviadamente como se le conoce, APBT. Entonces, dime, Luis, ¿por dónde empezamos? Sí, muchas gracias, Santiago. Pues brevemente, vamos a tratar de ser lo más breves, lo más conciso, pero verídico posible. Es importante, querida audiencia, escuchan, que nos ven, que es información verídica, no es información sacada de Wikipedia, ni de Rincón del Vago, ni de
cualquier post barato ni de cualquier canal en donde muestran perros que no son American Pitbull Terrier, que son conocidos mejor como mestizos tipo bull, pero de eso ya abordaremos después, posteriormente. Es importante también enfatizar lo que Santiago nos dice, que en este canal no promovemos ningún tipo de situación ilícita relacionada con esta raza. Pues bien, Santiago, sin más, vamos a dar paso. Creo que ahora vamos a tocar la parte del origen, brevemente, Santiago. ¿Cuál es el origen de esta raza? Para que nuestra audiencia sepa, para que nuestro público que nos está escuchando, que nos dé cuál es el origen de esta raza. Santiago, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, Luis. Mira, como bien mencionas, vamos a tratar de ser muy breves. No vamos a entrar en tantos detalles, pero si el público le gusta el tema, quiere aprender más, por supuesto que podemos hacer un video bibliográfico. Entonces, pues mira, en la situación del American Pitbull Terrier, el origen, pues se manejan varias teorías y hasta el momento la más apoyada es que en más o menos en los años 1700 existía lo que se le llamaba el bulldog, pero no tiene nada que ver con el bulldog actual, sino el bulldog antiguo. Estos perros poseían pues grandes cualidades de presa. Entonces, estos perros tenían origen en Gran Bretaña y en Irlanda. Anteriormente la función del bulldog, como su nombre lo dice, era para los toros, era un perro para toros. Por eso bull dog, perro toro. Entonces, pues se utilizaban en aquel entonces para el combate con toros. Y pues hubo un punto en el que sí se puede decir que se hibridó la raza, hicieron cruces con los terriers. Los terriers pues eran perros pequeños de una gran tenacidad, perros muy valientes, y los ocupaban para la cacería. Entonces hacen esta hibridación de razas y es donde se empieza a formar lo que hoy en día conocemos como American Pitbull Terrier. ¿Qué nos puedes decir, Luis? A ver, cuéntanos. Sí, efectivamente, Santiago, como nos estás compartiendo esta información, poca gente llega a conocer, que poca gente se da la tarea de buscar, que poca gente tiene acceso a ese conocimiento, y que lamentablemente, debido a esa falta de información, a ese conocimiento, pues es que mucha gente desconoce y le adjudica responsabilidades al American Pitbull Terrier que no son. Efectivamente, pues como nos acabas de marcar, el antiguo bulldog es un perro con mucha fuerza, con mucha tenacidad, y va a hacer la cruza con el grupo de los terriers. El grupo de los terriers, como bien nos acabas de marcar, y que aún hoy en día son bien conocidos porque son perros que son muy, etológicamente hablando, su comportamiento va mucho a ser muy necios, son muy tercos para alcanzar cierto objetivo. Objetivo que tú le pongas, objetivo que el terrier quiere o puede alcanzar. ¿Okay? Entonces, pues de ahí que muchas personas, cuando tú empiezas a platicar con ellas, te terminas diciendo: ah, entonces el pitbull no es de raza pura,
Ah, entonces también es un mestizo en la PBT, pero lo que vamos a compartir ahorita es precisamente eso, ¿no? Ya tú nos mencionaste muy acertadamente la parte de la etimología del nombre, ¿no? Del Pitbull, ¿no? Y a la relación con esto viene la parte de los forjadores de la raza, ¿no? Los forjadores de la raza que hacen las cruzas, efectivamente, es una raza que se cruzó, pero de una manera abocada a lo funcional, de una manera selectiva, selectiva para una función, no como hoy en día conocemos, que son los típicos creadores de traspatio, los típicos pegaperros, que tienen malas condiciones al perro, que no le dan de comer, que no estimulan su ejercicio físico y que únicamente pegan al perro nada más porque sí, sin fijar ningún objetivo específico. Y eso es lo que hace la diferencia con los antiguos forjadores de la raza, Santiago. Entonces, ¿qué nos puedes comentar con base en esto que acabo de compartir con la audiencia? Los forjadores de la raza, y ¿cómo se fue evolucionando el American Pitbull Terrier? Excelente, Luis. Sí, mira, vamos a abordar más de la historia. Como te mencioné, por aquellos años de 1700 y 1800, era muy común, popular, que las personas pusieran a combatir al perro contra toros. Entonces, llega un punto en el que en aquel entonces prohíben esa actividad, considerándola cruel. Entonces, es ahí donde empieza a formarse lo que hoy en día ya conocemos como Pitbull o American Pitbull Terrier. Y es cuando las personas de aquel entonces dicen, ok, ya no podemos probar a nuestros perros contra toros. Entonces, es cuando empieza lo que sería el Pitbull, que su nombre pues viene del pit. Pit significa foso, bull, toro. Entonces sería un toro de foso, como se le conocería. Y es cuando ahí en aquel entonces empiezan las primeras pruebas de perro contra perro. Y es cuando pues se empieza con esa actividad, hoy en día ilícita, pero que en aquel entonces era totalmente ilícita. Tú mencionas muy bien lo que son los forjadores de la raza. Sí, mira, si bien el Pitbull proviene de una hibridación de razas, buscando una finalidad, una función, que era mezclar el poder y la corpulencia de un bulldog con la tenacidad de un terrier. Esa era la función en aquel entonces que ellos buscaban. Ellos estaban buscando crear una raza de perros muy poderosa, muy tenaz, valiente, aguerrida, capaz de combatir contra cualquier animal que le pusieran enfrente, sin importar si era un toro, era un perro, un tejón, etcétera, etcétera. Entonces, pues en aquellos años se realiza esta hibridación y efectivamente es donde empiezan a nacer los primeros Pitbull, que en aquel entonces no se le conocía como American Pitbull Terrier, porque en aquel entonces estábamos hablando de que estaban en Gran Bretaña y en Irlanda. De hecho, el American Pitbull Terrier tiene un origen, su nombre tiene un origen gracias a que empiezan a traer perros de Irlanda hacia lo que es hoy en día Estados Unidos de América. Entonces ahí se forma lo que es el American Pitbull Terrier. Empieza la importación de estos perros
y los forjadores de la raza empiezan a hacer su cría selectiva, sobre todo eso, cría selectiva, porque estas personas no buscaban dinero, no buscaban tener perros porque sí o tener un perro bonito. Ellos buscaban un perro funcional y pues ese era su pasatiempo, su forma de vida, la crianza del perro. Y como bien mencionas, ¿no? Como hoy en día, que pues nada más pegan a los perros para ver qué bonitos salen, o por color, o por estética, ¿no? Que este está más cabezón, aquel está pues igual cabezón, y vamos a hacer la cruza a ver qué sale. No, no, no. Estas personas, los forjadores de la raza, ellos tenían muy claro lo que querían y hacían sus cruzas con finalidad. Desafortunadamente, con el paso de los años, de las décadas, hubo perros que fueron cayendo en manos equivocadas, y es donde se empieza a desvirtuar la función original del American Pitbull Terrier. Aquí yo quiero hacer un hincapié en que los forjadores de la raza, los verdaderos creadores del American Pitbull Terrier, no querían un perro agresivo con el ser humano. Ellos buscaban un perro noble, un perro tranquilo, que no atacara a las personas, porque dado su nivel de poder y su tenacidad, eso era un peligro. Sin embargo, hoy en día, pues vivimos en una sociedad donde las personas tienen una idea errónea de lo que es un pitbull, y ellos los catalogan como perros asesinos, perros agresivos, perros pues en los que no se puede confiar. Y aquí este problema se da por la gente que está criando de una manera irresponsable, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que están ahora sí que pegando perros y pegando y pegando y pegando con tal de conseguir dinero. Entonces ellos no tienen una selección, no educan bien, no seleccionan bien, o sea, nada más están echando a perder y están dando una imagen errónea del pitbull, porque de hecho estas personas, la mayoría ni siquiera tienen un pitbull en su casa. O sea, la mayoría tiene lo que vendría siendo un mestizo tipo bull. Sí, entonces tienen un tipo bull que, o sea, de American Pitbull Terrier tiene muy poco o casi nada. Y pues no, estas personas no tienen idea de lo que es verdaderamente un pitbull. Te cedo la palabra, Luis. Sí, Santiago, muchas gracias. Tocas puntos muy importantes que necesariamente tendremos que retomarlos, necesariamente tendremos que tocarlos, aunque le duela a muchas personas, pero es la verdad. Al final del día, como bien lo iba remarcando, pues es un canal donde estamos hablando sobre una verdad que incomoda, y les guste o no, pero así son las cosas, ¿verdad? Entonces, tocar puntos muy importantes relacionados con la parte de la funcionalidad y no de la belleza, ¿no? Y es lo que lamentablemente, por ejemplo, la Federación Canófila Mexicana, pues lo que busca únicamente es belleza, únicamente es estética, y deja de lado la parte de la funcionalidad. Y eso, lamentablemente, está quebrantando y está echando a perder a la mayoría de las razas hoy en día. Y eso es una verdad incómoda. Lo tenemos que mencionar porque así es, ¿no? Entonces, hay por ahí ciertas asociaciones, y ahorita nos compartirás tú, que avalan ciertas características físicas o fenotípicas del American Pitbull Terrier. Y bueno, mencionaba también la parte de la funcionalidad. Efectivamente, al pitbull se le va a seleccionar, se le va a crear con base en la funcionalidad, ¿no? No como lo que hoy en día vemos,
Y otro punto importante que tocaste es la parte de la no agresión. Amigos, queridos audioescuchas que nos están viendo, que nos están escuchando, el auténtico American Pitbull Terrier, Pitbull, no es agresivo con las personas, ni con niños, ni con personas adultas, ni con personas de la tercera edad. Con ningún ser humano puede mostrar agresión en ningún momento. Eso es muy importante señalar. Un verdadero y auténtico American Pitbull Terrier, Pitbull, no muestra agresión frente a las personas, a ningún tipo de ser humano. Eso es uno de los puntos clave e importante por la cual se creó la raza, la no agresión al ser humano. Por amor de Dios, dejémonos de tonterías, dejando en encabezado una mala imagen de American Pitbull Terrier, donde únicamente se ven en las noticias, son mestizos tipo bull. Y como bien lo acaba de mencionar Santiago, el 95 o 99% de las personas no tienen un auténtico American Pitbull Terrier. Tienen un mestizo tipo bull. Les duela, lo acepten o no, tienen un mestizo tipo bull. Y eso no quiere decir que sea un perro malo, no quiere decir que esté mal. Simplemente hay que dejar en claro las cosas como son, aunque incomode, una verdad que incomoda. No tienen un pitbull en casa. Señores y señoras, por favor, dejemos de manchar el nombre del auténtico American Pitbull Terrier. Lo que tienen ustedes es un mestizo tipo bull. Y de eso vamos a estar hablando más, porque es necesario, en nuestra segunda parte de este video, estaremos hablando sobre mitos y verdades, la diferenciación del American Pitbull Terrier y los mestizos tipo bull. Y pues bueno, Santiago, ya para ir cerrando esta parte, que evidentemente, como lo mencionamos al principio, si nuestra audiencia quiere que hagamos un video sobre el análisis bibliográfico de la historia del APBT, con gusto lo podemos hacer. Déjenlo saber en los comentarios. Y para ir cerrando esta parte, Santiago, y dejar en claro, una de las bases es de que hay asociaciones que reconocen al American Pitbull Terrier como tal. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Luis, mira, hoy en día nos topamos en la red, sobre todo Facebook, en estos grupos de supuestos pitbulls, donde pues la gente va y pregunta, ¿alguien sabe qué tipo de pitbull es? ¿O qué raza es mi pitbull? No, hasta eso lo he llegado a leer. ¿Qué raza es mi pitbull? Entonces, pues efectivamente, como bien hemos mencionado, estas personas no tienen un pitbull legítimo en sus manos. Simplemente tienen mestizos tipo bull. ¿Por qué? Porque seguramente lo adquirieron en alguna red social, como es Facebook, Instagram, o en páginas de venta como Segunda Mano, Mercado Libre, o simplemente con algún conocido, o el amigo de un amigo, o el vecino. Entonces, aquí hay que dejar muy en claro que la mayoría de las personas no tienen un American Pitbull Terrier en su casa. Aquí no, tampoco no vamos a denigrar a los mestizos tipo bull, pero simplemente le estamos llamando a las cosas por su nombre, tal como son. Entonces, no tiene nada de malo tener un mestizo tipo bull, pero lo que sí yo veo malo es que utilicen el nombre de pitbull para pues ese tipo de perros, que muchas veces terminan ocasionando problemas, algún accidente, atacan personas, y es donde empieza ahí la satanización de la raza. Como bien sabemos, los pitbull están prohibidos en una gran parte del mundo, y hay ciudades donde de plano no lo puedes tener uno, o si tienes uno, como es en el caso de España, tienes que tener un permiso y tienes que cumplir con ciertas normativas, como es el uso de bozal y correa obligatorio, entre otras cosas. Pero toda esta prohibición se da en base a este tipo de personas
que tienen a sus perros mestizos y les hacen llamar pitbull, cuando en realidad no lo son y no tienen nada que ver con el auténtico American Pitbull Terrier. Como tú bien mencionas, hay asociaciones que reconocen y avalan al auténtico American Pitbull Terrier, tales como el ADVA en español, o en inglés ADVA, o el UKC. Sin embargo, lo que es ADVA y UKC tienen diferentes formas de autenticar al perro, ¿no? En el caso de ADVA, pues te piden un perro con una, con cierta estatura, con una cabeza acorde, o sea, ellos se fijan mucho en la estructura. Ajá. En UKC es exactamente lo mismo, sin embargo, ellos tienen otra idea de lo que es un pitbull, ¿no? Para ellos, ellos tienen su fenotipo, su estereotipo, y yo aquí he de aclarar también que aunque lo que es ADVA y UKC, aunque ellos te avalan al American Pitbull Terrier, pues realmente si nos ponemos en el sentido estricto, un auténtico American Pitbull Terrier no se basa solamente en papeles o en una asociación o en el pedigrí como lo conocemos, sino que se basa en la funcionalidad. Es decir, y yo he visto muchos mitos, sobre todo en, pues sí, en las redes sociales, en canales de YouTube, que bueno, ahorita no vamos a mencionar, pero pues yo creo que tú te imaginas a qué persona me refiero. Una persona ahí colombiana, no tengo nada en contra de los colombianos, pero tengo entendido que esta persona es de Colombia, y esta persona desinforma a más no poder, porque él a veces dice, oye, es que existe el pitbull chamuco, el pitbull mexicano, o sea, son cosas que no son ciertas. Ya en su momento hablaremos sobre ello, pero también yo te puedo decir, yo como criador de American Pitbull Terrier, que aunque un perro no cumpla los estándares de ADVA o de UKC, no quiere decir que no es un pitbull. O sea, un pitbull puede tener una enorme cantidad de fenotipos, como puede ser chaparrito, alto, delgado, musculoso. O sea, ha habido muchísima infinidad. Y también con esto no quiero decir que cualquier perro es un pitbull. O sea, para que un pitbull se pueda considerar pitbull, en primera, tú debes de haberlo adquirido con una persona, con un criador respetable. O sea que si tú lo compraste con tu vecino, no creo que tengas un verdadero pitbull. Otra importancia del verdadero American Pitbull Terrier es el pedigrí, es su procedencia. Y bueno, en el caso de el American Pitbull Terrier hay una infinidad de familias, y no lo vamos a abordar aquí, pero en su momento lo haremos. Y familias que vienen de diferentes criadores y creadores de la raza, porque mucha de esta gente ha dedicado su vida, ha dedicado décadas al pitbull. Entonces, pues son varios factores de los cuales ya vamos a hablar en su momento, y vamos a hablar en los próximos videos sobre las diferencias entre un auténtico American Pitbull Terrier y un mestizo tipo Bull. Te cedo la palabra, Luis. Sí, muchas gracias, Diego. Como lo estás haciendo, son temas que realmente son importantes para que la gente tenga acceso a esta información y sepa diferenciar y sepa llamar las cosas por su nombre, y que por favor eviten la propagación, eviten la reproducción de más perros que no saben cómo van a resultar, si van a resultar agresivos, si van a resultar
de una u otra forma que no convenga a la sociedad en general. Como los acabo de remarcar, no tenemos nada en contra de los mestizos tipo bull. Son muy buenos perros, siempre y cuando la gente también se haga responsable. Esa es otra de las cosas que vamos a estar hablando, parte de la responsiva de estos perros. Y pues bueno, de eso estaremos hablando en nosotros en otros dos videos que tenemos pendientes sobre esta raza, sobre el American Pit Terrier, Pitbull, mestizo tipo bull, funcionalidad, belleza, responsiva, etcétera, etcétera. No, pues nada más por mi parte, sería todo este Santiago. Efectivamente, como nos acabas de mencionar, tiene que tener un pet, pedigrí, un linaje, tiene que tener un respaldo, que difícilmente lo van a encontrar con el vecino, con el amigo, en mercados libres, etcétera, etcétera. No, entonces, pues bueno, ya lo abordaremos más adelante en nuestros próximos videos. Por mi parte sería todo, Santiago. Yo te agradezco la información que nos estás compartiendo, que nos estás brindando, verídica, incómoda, y pues nos estaremos viendo en el próximo video, Santiago. ¿Algo más que tengas que agregar? Por el momento es todo, Luis, te agradezco la invitación y bueno, estaremos abordando este tema. Y realmente creo que es un tema que da para muchísimos videos porque hay muchos mitos y los vamos a ir aclarando. Yo espero que a la audiencia no le incomode tanto, porque sé que pues va a ser incómodo para muchas personas, pero pues es que lo tenemos que hablar, lo tenemos que exponer y tenemos que irle abriendo los ojos a las personas poco a poco. Créeme que con 5 personas que vean este video y que realmente cambien su forma de ver al pitbull, yo con eso me doy por bien servido. Si otras personas se quieren aferrar a lo que ellos dicen, etcétera, pues no hay mucho que yo pueda hacer. Pero pues aquí estamos exponiendo la información con argumentos, sobre todo, y basado en nuestras experiencias. Y de mi parte, pues es todo por el momento. Y te agradezco mucho, Luis, tu tiempo, tu conocimiento, y pues vamos a seguir haciendo videos sobre este tema. Te cedo la palabra, Luis. Sí, muchas gracias, Santiago. Pues efectivamente, que la gente conozca y no se desinforme con información falsa. Pues eso sería todo por nuestra parte, querida audiencia. Pues no olviden en suscribirse, darle like y compartir este video para aquellas personas que quieran informarse más de manera verídica y con verdades incómodas que tienen que darse a conocer. No olviden compartir estos videos, darle like, suscríbanse y estar pendiente de nuestros próximos videos, que es un tema muy, muy, muy interesante y que genera mucha polémica. Pues sería todo de nuestra parte, querida audiencia, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego.